Hace un tiempo quería hablar de este tema. Y luego de ver la celebración de Garnacho burlándose del Barça por eliminarlos de Europa y llamándolos Equipo Chico. Y que cada año la gente se pregunta lo mismo, creo que es un buen momento para, como seguidor del Barcelona desde hace 17 años, dar una respuesta bien explicada a este temita. Y así también saber. ¿Qué es lo que realmente te hace un equipo grande? Porque el fútbol está plagado de equipos en todo el mundo, pero solo una pequeña minoría se pueden llamar a sí mismos los más grandes. ¿El Barça realmente es uno de estos? ¿O sin Messi no habrían sido nada? Se viene la polla de Masterbets 365. Y se harán varias. Les explico cómo funcionará esto. Ahora que la Liga Peruana ha regresado, es un buen momento para poner a prueba sus capacidades de predicción. Se harán varias pollas a lo largo de la temporada. La primera comenzará en el mes de marzo. El participante que haya ganado la mayor cantidad de puntos por haber predicho bien los partidos será el ganador del premio. E inmediatamente empezará una polla nueva para las siguientes tres fechas. Así tendremos más ganadores. Solo tienen que hacer clic en el link de abajo, registrarse en la página y ser depositantes de al menos 20 soles para que puedan usar sus cuentas. Y todos los que ya son usuarios solo tienen que haber depositado en el último mes. Estén atentos a los directos porque ahí se irá viendo semana a semana cómo va avanzando la polla. Cuando esta vaya a empezar, todos serán ingresados en el grupo de Telegram donde dejarán sus pronósticos. Recuerden que esto solo es para mayores de edad. Primero debemos saber que es un equipo grande yo lo defino muy fácil para que un equipo sea grande tiene que cumplir con tres requisitos tener muchos títulos y mínimo algún título internacional tener una gran cantidad de hinchas y último pero no menos importante tener historia, tradición y ahí podemos incluir a los grandes jugadores que hayan salido de sus canteras. la fusión de estos tres ingredientes crean lo que yo llamo un equipo grande. sé lo que algunos dirán. qué pasa entonces con los equipos que son grandes en su país pero internacionales? Son un cero a la izquierda, esos son los que yo llamo los grandes locales, que todos los países tienen, pero aquí estamos hablando de grandes a otro nivel. Al Barcelona entonces se le podría considerar un grande. Al ojo se podría decir que sí. Tienen muchos títulos, 5 champions, mundiales de clubes, ligas, millones de hinchas repartidos por el mundo... Y una historia que, si bien no será tan rica como otros que ya ganaban champions desde los años 60... Sí tienen mucha tradición y tuvieron grandes jugadores como Johan Cruyff, Kubala, Maradona, Stoichkov, Laudrup, Romario, Rivaldo, Ronaldo y toda la generación de Messi. Pero si parece algo tan claro... ¿Por qué hay tanta gente que sigue cuestionando al Barcelona e incluso los llaman un falso grande o el Barcemoda? Eso se debe a que la etapa más exitosa de la historia del Barça se vivió hace poco, concretamente desde la Champions de Ronaldinho en el 2006 hasta el 2015 con Messi y Luis Enrique, pasando por el Barça de Guardiola y la generación de Xavi e Iniesta. Esa ha sido de lejos la mejor época de todo el Barcelona, es donde más títulos ganaron. Por eso, para muchos el equipo existe recién desde esos años. E incluso dicen que Messi directamente inventó el Barça y que antes de él eran un equipo medio pelo es imposible negar que a partir de Ronaldinho y la segunda Champions del Barça se hicieron mucho más conocidos. De hecho, yo soy la prueba viviente de eso. Yo conocí al Barcelona en el 2006, cuando tenía 10 años y me hice seguidor suyo luego de ver a Ronaldinho. Antes de eso, yo no tenía ni idea del Barça. Y si no se hubieran hecho tan famosos por Ronaldinho, tal vez nunca me hubiera llamado. Y ya a partir de Messi llegó el boom total. Y millones de personas se hicieron hinchas del Barcelona por Messi. Hasta se les podría considerar más hinchas de Messi que del propio Barça, los típicos que dicen que se hicieron hinchas desde el 2010 y cuando el Barcelona era el mejor equipo del mundo. A partir de ahí se empezó a decir que era solo una moda pasajera y que sin Messi el Barcelona no sería nadie, algo que muchos argentinos repiten hasta el día de hoy. ¿Pero es cierto esto? La verdad es que de lejos la era de Messi fue la más exitosa de la historia. Estuvo en la Champions de Ronaldinho como suplente, luego ganó tres Champions como titular, Dos tripletes, ligas, copas, balones de oro, de todo. Sin Messi tenemos que admitir que el Barcelona no sería ni de lejos lo que es. No tendrían un estadio tan moderno, no tendrían tanto renombre, no tendrían tantos patrocinadores y no podrían seguir viviendo hasta el día de hoy de las rentas de la era de Messi y sobre todo no tendrían tantos hinchas en el mundo. Se sorprenderían de la cantidad de gente que son seguidores del Barça que he conocido que se hicieron hinchas por Messi y que cuando Messi se fue, se fueron con él al PSG. Pero igual, muchos ya le habían agarrado cariño al equipo y se quedaron, pero eso no quita que al inicio llegaron exclusivamente gracias a Messi y a sus balones de oro. Sin embargo, el Barcelona ya existía desde antes, pero no era tan grande. Mucha gente no conoce la historia del equipo durante el siglo XX, pero en esas épocas se podría decir que el único equipo realmente grande de España era el Real Madrid, porque eran los únicos que habían ganado la Copa de Europa, que así se le llamaba antes a la Champions. Y el Barcelona tuvo que esperar hasta 1992 para ganar la primera. Aunque pudieron haberla ganado antes si no hubieran perdido la final del 86 contra el Steaua de Bucarest, un equipo que hoy no conoce casi nadie, pero tienen más Champions que el PSG y el Manchester City, que por cierto, no son equipos grandes. Antes de la Champions del 92, el Barcelona no era mucho más grande que el Atlético de Madrid. Aunque eso no significa que no hayan sido un equipo poderoso. Tuvieron sus buenas épocas como cuando llegó Kubala en los años 50 o la mítica llegada de Johan Cruyff en los años 70, primero como jugador y luego como entrenador. Un hombre que para mí es tan importante como Messi en la historia del club, porque sin Cruyff el Barça no habría ganado ni su primera Champions y fue el jugador que los puso en el mapa fuera de España. Antes de él eran un equipo grande pero solo a nivel local. El Madrid era el único grande internacional y el Barça y el Atlético vivían a la sombra. Tanto que muchas veces, el mayor logro de la temporada no era ganar la Champions. Eso era casi imposible. El mayor logro era ganarle el Clásico al Madrid. Pero eso no significa que el equipo haya sido creado por Messi. Para mí sería injusto decirlo y desconocer todo el trabajo de grandes personajes como Johan Cruyff o Rinos Michels. Decir que antes de Messi, el Barcelona era un equipo Chico, es pecar de ignorancia. Si bien durante buena parte de su historia le costó competir en Europa, siempre se mantuvieron como uno de los tres referentes del fútbol español en el mundo, y fue a partir de su boom que la Liga Española se hizo mucho más atractiva gracias al clásico con el Real Madrid, algo que también los ha ayudado bastante, porque ser el clásico rival del equipo con más Champions de la historia les daba cierta exposición y también eran un destino atractivo para jugadores como Maradona o Rivaldo. Decir que eran el Borussia Dortmund es mentir o desconocer la historia del club, porque para el año 2000 ya tenían 10 ligas más que el Dortmund y ya habían jugado 3 finales de Champions. No digo que lo de Messi no haya sido importante, claro que sí, pero propagar el mensaje de que antes de él el Barcelona no era nada es desinformar a la gente. El gran problema del club es que la etapa de Guardiola y Messi fue tan buena y sacaron tantos jugadores históricos que eclipsa todo lo anterior. Y a día de hoy la gran mayoría de hinchas del Barça se unieron por esa época. Eso es lo que ha generado el pensamiento de que el club solamente es una moda. Moda es el PSG que recluta hinchas gracias a fichajes bomba y a todo el dinero que tienen. Pero cuando dejen de tener dinero, sus hinchas se irán también porque no tienen ni siquiera títulos internacionales o una historia muy rica. Moda es el Manchester City que si bien tienen cierta tradición, su mejor época se la han comprado gracias a los petrodólares. Y si en algún momento ese dinero se va igual, que el PSG, los hinchas se irán con él, porque no tienen una base sobre la cual sostenerse. Para mí, esos son clubes de moda, que dependen de ayudas externas como el dinero de los jeques para mantenerse poderosos, porque por su cuenta nunca lo lograron. El gran problema del Barcelona es que sus años dorados fueron tan buenos que opacan el pasado. Aunque este pasado haya estado por encima de la mayoría de clubes europeos, que nunca ganaron la Champions o que de milagro ganan una liga cada 15 años. Lo de Garnacho lo veo solo como un pique común. No creo que es para que los barcelonistas se molesten tanto con él, aunque sí deberían intentar conocer más su propia historia, porque están tan ensimismados con la era de Messi y Guardiola que terminan olvidando que el Barça también fue más que solo eso. Y así, normal que el resto del mundo también crea que al club lo inventó Messi y que antes de él no eran nada, cuando ya vimos que no es así. No son un falso grande o un equipo que compró su grandeza como los equipos de los Jeques, se la trabajaron por muchos años, y si bien les costó mucho tiempo y sacrificio, al final consiguieron un buen lugar entre los grandes de Europa, que ahora están pasando por horas muy bajas, como también las pasaron el Milan, el Inter, el Bayern, la Juventus, el Liverpool o el propio Real Madrid, pero no por eso dejaron de ser grandes. Creo que un equipo solo deja de ser grande cuando ya pasan muchas décadas desde la última vez que ganaron algo en Europa, como le pasó al Bucarest, al Nottingham Forest o incluso al Benfica con su maldición. Clubes con historia Historia, tradición, con hinchas, pero que ya no ganan nada desde hace como 40, 50 o 60 años. Ahí tenemos un requisito extra. No basta con haber sido grande en el pasado, tienes que intentar mantenerlo, o al menos no pasarte 40 años sin ganar nada. Y sobre si el Barcelona es más grande que el Manchester United, pues que no debería haber muchas dudas, creo yo. Hasta donde sé, las últimas dos finales de Champions que jugó el United las perdió contra el Barça. Pero como hizo Garnacho, es parte del juego, el pique la burla típica, la rivalidad, el salceo, tampoco hay que ser unos amargos. Mientras no perdamos de vista la realidad, todo bien.